comentarles que en Chiclayo el procurador del municipio de La Victoria denunció ante el Ministerio Público al jefe de la Contraloría de Lambayeque. El funcionario es acusado por el presunto delito de abuso de autoridad cometido durante auditorías a las obras de mejoramiento de agua potable. Eso parece. Llegó hasta el Ministerio Público para denunciar al jefe de la Contraloría de Lambayeque por el presunto delito de abuso de autoridad. Se trata del procurador del municipio chiclayano de La Victoria, Luis Martínez, quien explicó que la denuncia se realizó debido a que la Contraloría realizó más de 4 auditorías a la obra de mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en el mencionado distrito. Según dijo, a pesar de no haber encontrado nada irregular, el órgano de control siguió notificando al municipio para que supere las observaciones. La Contraloría, los exámenes especiales los ha tornado indefinido porque ya van 4 exámenes especiales y ninguno de ellos están concluidos. Entonces, eso sí perjudica al patrocinador y por eso consideramos que hay un abuso de autoridad. La denuncia también incluye a los miembros de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República.